Hola, Aye, ¿cómo estás? Hola, Vero, bien, muy contenta, muy feliz. Me alegro mucho y gracias por recibirnos específicamente en tu taller. Contanos qué haces. Bueno, yo soy artista plástica, muralista, docente también, soy profe, en realidad todo comenzó ahí. Ajá. Y ahora estoy dedicándome mucho, por suerte, a esta expansión que hay desde el arte, así que a los murales, a las obras, y también tengo mi espacio, mi taller, donde doy clases a adultos y adolescentes, así que feliz. Fue así, no, mi mamá me dijo desde chiquita, vos tenés que dedicarte a eso, porque lo vio en mí, y desde muy chica, desde los 6 años, me mandó a taller, ajá, así que desde ahí empecé y nunca paré a pintar, a crear. Después hice el profesorado, después de la secundaria, así que estoy siempre en ese camino, siempre el arte en mí. Sí. Y ahora, hoy en día, entonces, con los talleres, ¿son para adultos, son para chicos? Sí, recién en junio abrimos este espacio, así que estamos comenzando y a poquito. Yo en realidad soy profe de escuelas del Estado, uh-huh, y privadas también, ya hace 10 años, pero bueno, necesitaba como salir un poco del sistema, ¿no? De tanto que amo, o sea, me encanta estar en el aula con los chicos, es mi profesión, pero bueno, quería como también enfocarme a abrir este espacio que sea como más íntimo, más personalizado. Además soy profe de yoga, entonces también estoy en una búsqueda también como que el arte es pura sanación y liberación en todo sentido. Así que bueno, estoy en esa búsqueda y feliz con este espacio que amo, que uh-huh, me encanta. Bueno, vamos a ir desglosando, si te parece, cada una de estas aristas que me mencionaste. Dale. En el caso de los talleres para grandes, ¿cómo ves? ¿La gente se suma? ¿Les cuesta? ¿Es algo nuevo y les tienen un poco ahí de pudor? ¿Cómo es eso? Mira, la idea es la pintura experimental. Ajá. O sea, uno viene solamente con las ganas, no es necesario que tengas ningún tipo de experiencia, es solo la idea de compartir un espacio, de encontrarse primero con uno mismo, porque el arte habilita todo eso, y nada, y comenzar a crear desde todas las herramientas y materiales que podamos ir construyendo y buscando, porque aparte todo eso también todo el tiempo se va actualizando, no es que solo está el óleo, el acrílico, la acuarela, ¿no? Ajá. O sea, todo el tiempo la tecnología, o sea, todo lo que recibimos, todos los medios que tenemos que nos llegan desde las redes, un montón de experiencias, de técnicas. Entonces la gente viene a buscar algo, a buscar eso, a expresarse, a crear, a comunicar. Así que desde ese lugar. Y ahí uno puede crear arte con todo. O sea, uh-huh, con absolutamente todo. Y eso es la búsqueda también, es lo que yo intento, que cada persona, mujer o niño que venga, busque su tipo de arte. O sea que a partir de yo, de mi guía, de ir encontrando, vayamos cada uno buscando su propia forma de expresión. Uh-huh. ¿Y los murales quién te puede contratar como para...? Los murales es tener una pared y ganas de transformar el espacio. La verdad que en los murales yo encontré algo que no me pasaba en la obra, ¿no? O sea, la obra es el cuadro que vos lo ponés, lo sacás, lo ponés por un determinado tiempo o para toda la vida, pero el mural es como que se puede ir transformando en el tiempo. O sea, va primero que modifica un espacio, que puede ser afuera o adentro de un lugar, y después es tan amplio, ¿no? Que puede ser tan grande y tan, o sea, tanto impacto visual, que eso es lo que a mí me genera como una súper satisfacción. Y aparte, bueno, está muy de moda, que sí, también a los muralistas eso nos viene súper. Y es para transformar espacios. Así que está re bueno. La técnica de dibujo es fundamental. Pero también hay muchas herramientas hoy en día para aquel que nunca hizo un mural. Ajá. O sea, hay muchísimas herramientas que pueden utilizar, como te digo, la de la escala, que vos sacás una foto de la pared, lo pasás al celu, o sea, no hace falta tener una tablet o un iPad. O sea, con un celular lo podés resolver, porque vos le sacás una foto, haces una escala, haces unos dibujos en la pared, después montás esa foto, o sea, tu diseño,
a esa foto de la pared y ya tenés en escala. Está buenísimo. Primero, aparte, desde el deseo de la persona, ¿no? Que va a tener esa obra en su casa o en un local o en un restaurante, que la va a vivir todos los días. Entonces, primero hay que partir de ahí. O sea, ¿qué es lo que quiere comunicar? O sea, ¿qué quiere transmitir? Si quiere que sea algo, no sé, más tranquilo o vibrante en los colores. Entonces, ya desde ahí, ya desde el comunicarte con el cliente y buscar esa propuesta, ya ahí se empieza la magia. Porque después, obviamente que el artista, ¿no? No todos somos distintos, sí. Todos los artistas somos distintos, entonces cada uno después ahí pone su pincelada, su forma, y bueno, ahí es la magia del mural que después la gente lo vive, porque yo es como que lo vivís, ¿no? Porque es parte de tu hogar o de tu espacio de trabajo. Así que está bueno. ¿Qué te gusta más? ¿Un mural más íntimo que esté en el interior o que esté afuera y que la gente, que no sé, que pase por la calle lo vea? Mirá, me gustan las dos cosas, pero lo de la calle está muy bueno porque pasa que la gente se detiene y te felicita por más que vos recién hayas hecho una pincelada. Es mágico. Es increíble cómo la gente ya ver cómo se está transformando, ¿no?, un espacio público. Se entusiasma un montón, así que está re bueno, sí. Después hay otra acción de la que también sos parte, así o la es. Que estás iniciando, no sé, sí. Me dirás vos, sobre esto de que alguien vaya a tomar algo, comer algo, y también pueda tener su forma de pintar en vivo. Sí. ¿Cómo es esto? Eso es pura diversión, o sea, desde ahí está buenísimo porque es soltar cualquier prejuicio o idea de lo que tenía que ser, o sea, cómo creemos que tiene que ser el arte, ¿no? Porque ahí juega mucho la diversión, el estar con compañía, el tomar algo rico. Así que bueno, Morgan lo empezamos acá en Morgan Vine Garden y está buenísimo. La verdad que fue una experiencia hermosa que se llama Arte y Más Música porque además se sumó un saxofonista de la hostia que la rompe. Entonces todo ese clima que se genera con la música, con el estar en el ambiente, comiendo algo rico, compartiendo con amigos o con familia, porque también puede ir la familia. Y pintando tu cuadro es buenísimo. Pero pará, ahí se busca técnica, se busca tenga ganas de pintar. Sí. ¿Cuál es la iniciativa? Yo inicio explicando un poquito lo básico de las herramientas que vamos a usar. Siempre usamos los bastidores Mark, usamos acrílicos, pinceles, o sea, todo. Les explico la base de color, pero después es, o sea, o pueden buscar una inspiración, o sea, desde la imagen que quieran, o libre. Que suceda lo que tenga que suceder en ese momento, lo que tenga ganas de comunicar la persona en la obra. ¿Nuevos proyectos que tenés también? Siempre, sí. Que siga expandiendo mi arte, que sigamos creciendo. Sí. Hace poquito estuvimos con una fundación pintando un mural acá en Pacheco, en un basural que había a cielo abierto. Y así que también esas invitaciones me encantan, lo súper disfruté. Con un grupo de muralistas también, y esto de compartir, ¿no? Que a veces uno se cree que el artista está encerrado en su atelier, creando solo, sin otros, y la verdad que yo entendí que es todo lo contrario. O sea, que el compartir, el juntarse con otros artistas, el crear juntos, es otra ampliación de la mente, ¿no? Del crear. Yo trabajo mucho por pedido y también voy en búsqueda de lo que la persona necesita en ese momento, pero pongo mi impronta, o sea, mi pincelada, mi forma de crear, que tengo mucho color, una pincelada bien marcada, bueno, acá se puede ver en mis obras, pero bueno, esa es la búsqueda, ¿no? Primero basarse en lo que el cliente necesita y también llegar a acuerdos, ¿no? Ir en esa búsqueda. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte? Bueno, en mis redes es ayekalitka.arte. Ahí tengo también mi página web, donde se pueden ver mis obras, donde se pueden hacer pedido de murales y pedido de obra también. Así que, nada. Vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio. No cambies de canal porque llega el momento de presentarte las noticias de Tigre en 3 minutos.
de las expresiones culturales de la juventud y el escenario del Teatro Pepe Soriano para servir de lugar de encuentro. La verdad es que estamos muy contentos de poder brindarle a los jóvenes y a todas las expresiones culturales de Tigre un lugar de calidad como es el Teatro Pepe Soriano. Surgen al calor del encuentro en las plazas, que son plazas que hace el municipio de Tigre y que realmente también sirven para esos momentos de encuentro de nuestros jóvenes. En este caso, un lugar de mucha más calidad para esta expresión, que es el teatro, que lo ponemos siempre a disposición de nuestros vecinos. Es la tercera fecha que realizamos con los jóvenes del distrito. La verdad que para nosotros es toda una novedad y es una experiencia muy rica. En la primera fecha que hicimos con los jóvenes de la séptima, que trajeron esta propuesta del arte urbano a los escenarios del Teatro Pepe Soriano, el escenario natural es el espacio público, así que fue algo muy, muy bueno para las dos partes, ¿no? Porque el teatro ha sufrido una experiencia maravillosa, al punto tal que hoy estamos celebrando el tercer encuentro. Aparte, bueno, ahí estamos con algunos proyectos futuros que van a tener, sin ninguna duda, el amparo del intendente a través de las políticas públicas que delinean materia cultural. Así que eso ayuda a que la comunidad, y nada más ni nada menos que de la mano de los jóvenes, siga creciendo. Son jornadas de sensibilización, de intercambio, en donde los actores pueden participar y de alguna manera aportarnos a este logro de estos objetivos. Los actores sociales, instituciones, empresas, son fundamentales. Si la empresa no se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible, con todas las posibilidades que tiene de tener lo que se denomina el triple impacto, la posibilidad de no solo tener un beneficio económico, sino también ver su entorno social y el medio ambiente, difícilmente podemos lograr esos objetivos. Así que es fundamental la participación de las empresas e instituciones. Es súper importante que las empresas se unan a este movimiento de tener un triple impacto, de tener impacto económico, como es lógico, de tener impacto social y, como es lógico, de trabajar para que tengan un impacto positivo en el tema medioambiental también, ¿no? Es fundamental que el sistema empresarial trabaje con el sistema público para avanzar en el logro de esos objetivos. Cuando hay objetivos que son buenos para la comunidad, que son buenos para Tigre, en este caso, bueno, Naciones Unidas con esta iniciativa que están casi todos los países del mundo y contentos por haber recibido autoridades importantes del programa acá en Argentina y realmente a la vez también va a haber una reunión de comité de Pacto Global en este momento luego de la jornada, así que creo que fue un momento muy positivo y que nos ayuda a tener objetivos por delante. Y después de estas grandes historias nos despedimos, pero antes les recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como T Somos Tigre, además en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre, y pueden revivir todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube. Y a todos ustedes les decimos que la próxima semana, el próximo martes a las 20:30 horas, nos volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chau! ¡Chau!